En este video tutorial, aprenderás a iluminar interiores haciendo uso de 3D Studio Max y V-Ray. Al finalizar este tutorial serás capaz de obtener un resultado similar al que aparece en pantalla. En primer lugar, ocultaré la escena que ya tengo, para proceder a modelar todo nuevamente. Basándonos en una caja, modelaremos un cuarto sencillo. Las medidas de esta caja serán 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 2.4 metros de altura. Dividiremos la caja en 3 segmentos en cada uno de sus respectivos lados. Daremos un clic sobre la caja y después daremos un clic derecho. En el menú que se despliega, buscamos la opción Convertir en. Y damos clic en Convertir en un editable poly. En la barra de modificadores, en el menú Selección, damos clic en el icono que asemeja a un triángulo. Con esto seleccionaremos los bordes, y posteriormente los moveremos para formar la ventana. Para seleccionar el polígono, y eliminarlo para crear el hueco de la ventana. Daremos clic en el icono del cuadrado color rojo. Seleccionamos el polígono, y lo eliminamos presionando la tecla Suprimir. Seleccionamos los bordes del hueco de la ventana, presionamos la tecla Shift. Manteniéndola presionada, movemos los bordes hacia afuera para crear el marco de la ventana. Ya terminado el modelo, procederemos a crear una cámara física V-Ray. Ajustaremos la vista de la cámara, haciendo uso de las herramientas de navegación y mover. Para visualizar la vista de la cámara, presionamos la tecla C, en alguno de los 4 visores, o lo hacemos desde el menú. Abrimos el editor de materiales, presionando la tecla M. Ya colocada la cámara, crearemos un material básico V-Ray, color blanco. Aplicamos el material, dando clic al objeto, y después damos clic en el icono de aplicar material que se encuentra en el editor de materiales.
También podemos arrastrar la esfera del material hacia el objeto para aplicar el material. Creamos una luz rectangular V-Ray, con valores multipler 200, color, blanco. En opciones marcamos la casilla que dice invisible, y en subdivisiones podemos usar de valor inicial 8, 12, 16 o 24. En próximos tutoriales explicaré qué significa cada valor. Con ayuda de la herramienta mover y rotar, colocaremos la luz V-Ray justo en la ventana. Una vez hecho esto, configuraremos el V-Ray para iniciar con las pruebas de render. Podemos abrir la ventana del Render Setup presionando la tecla F10, o desde el menú Render. Si no tenemos asignado el V-Ray como motor de render, lo asignamos dando clic a la pestaña Common. Pestaña Asignar Render y seleccionamos el V-Ray. En caso de no aparecer, puede que no lo tengan instalado correctamente. Ahora modificamos los valores de modo que sean idénticos a los míos. En otros tutoriales explicaré detalladamente cada una de las opciones del V-Ray. Para este tutorial, me enfocaré solo a la iluminación. Antes de modificar opciones en el V-Ray, modificaremos la gama de 3D Max a 2.2. Para esto damos clic en el menú Render y Gama y ponen los mismos valores que los míos. Sacaré el primer render de prueba. Para hacer render basta con ubicarse en la vista de la cámara y presionar la tecla R. También puede hacerse desde el botón render, el cual tiene como icono una tetera. Crearemos un V-Ray Sun para simular el ambiente. Con las herramientas Mover, ubicarán el sol de modo que se parezca al mío. El V-Ray Sun simula al sol real, lo cual quiere decir que dependiendo la altura y el ángulo, será el color de la luz que genera. Por ejemplo, si está muy inclinado, simulará un atardecer, dando tonos naranja y rojos. Para este render solo nos interesa el V-Ray Sky, el cual simula el cielo real. Una vez hecho esto, apagaremos el V-Ray Sun. Con esto conseguiremos solo el tono del cielo y solamente iluminará la luz V-Ray rectangular. De este modo será más fácil controlar la luz en el render. Como solo se puede usar un V-Ray Sun por render, y yo ya tenía creado uno, solo lo voy a hacer visible, ya que lo tenía oculto. Ustedes tendrán que crear uno, cuando les pregunte si automáticamente desean añadir el V-Ray Sky, le dicen que sí. Una vez que hicimos esto, sacaremos otro render de prueba.
cambiaremos el color blanco a un color más oscuro. Pueden hacerlo con el selector de color manual, o pueden introducir el código de color para que sea igual al mío. Hacemos otro render de prueba. Separaremos el piso de las paredes. Para hacer esto debemos seleccionar todos los polígonos, a excepción de los que conforman el piso. Después en la barra de menú derecha, buscamos la opción de Touch. Con esto conseguiremos separar el piso. Y podremos aplicarle un material diferente, fácilmente. Para seleccionar varios polígonos, debemos hacerlo manteniendo presionada la tecla Control y dando clic a los polígonos. Esta primera parte ha finalizado. Si te fue de ayuda, te invito a suscribirte y compartirlo con tus amigos. De este modo, el canal sigue creciendo y tú seguirás aprendiendo. A continuación un avance rápido de lo que veremos en el siguiente tutorial. No olviden suscribirse, hasta la próxima.